señala. Mas si me gustan las hijas de Eva, que de aversión. Nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, que de aversión.
quede a ser yo. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos y adormido, y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo les diga: al de las dos me gusta más. Me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán esas chiquillas por mi dinero y nada más. Pero ya, ja, ja, es que las dos, ja, 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 es que las dos, ja, 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 se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento de que yo les diga, ja, 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 cuál de las dos me gusta más, cuál de las dos me gusta más, ja, ja, ja. Yeah.
que gana cuatro pesetas y no ve pena que se acerca una muchacha que siempre fue honra y se quiere casar con ella. Como es la verdad, tenga que tener ahora la boca cerrada y no decirle la duranda privada a la extra. Es papelo y yo no puedo ni nadie lo hará. Yo la quiero de veras, es la pura verdad. No le digo yo al otro, anda y guarda que va. No me llame usted niño, señorita. Matías Madre. No me lo repita. ¿Qué harán aquí estos dos? Eso sábelo Dios. ¿Qué hacemos tú? Lo que te dé la gana. Daremos otra vuelta a la manzana. Esa casa está en las dos y su tía está también. Voy a ver cómo se ríe. Ya sabremos de lo que es. No diréis hermosas niñas que no soy fino y galán. Voy a ser la voz de un hombre. Aquí estoy,
dónde vas con vestido chirón? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? ¿Quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, un donón y lo que hay que tener. ¿Y si a mí no me diese la gana de que fuera cerrado con él?
una cualquiera, porque tú tienes un puesto y yo voy con la basera. Pero ya saben lo que eres, más de dos y más de tres, porque tú eres una cosa que ya sabes tú lo que es. Déjenla ustedes, no la contengan, que sabe debe más que a una. Y estoy segura que si la dejan, no va conmigo a ningún lado. Que no, que no, que no, que no. Yo te un poquito de vergüenza y dignidad, no pasabas por mi puesto con la cara levantada. No te pongas tantos moños, que a pesar de tu honradez, a la calle de Quiñones te han llevado más de una vez. Pero a mí en cada día, en la procesión, no han venido a buscarme para ir de pendón. ¿Qué ha sucedido aquí? Que yo quiero saberlo, ¿sabes? A decirlo todo. Bien sabes que la Manuela, ¿qué? Anda buscando nuestro. Sí. Yo estoy tranquila en mi puesto. Bien. Pero si me ofende, tres muelas las salto. Muy bien. Eso es lo que ha dicho, pregunta y verás. Si ya de las amigas que una quiso más, y con este pago al fin te verás. Vamos tú, a ver si es verdad todo eso. Va a resultar que tienes tú la culpa de todo. Habla de una vez. Mientras fue mi amiga, bien, pa' ninguna queja y que ella lo diga, chipé, sino que las cosas han venido así. Pues a nadie le hace daño más que me ame a mí, que por tonterías estemos así. Thank you.
Thank you.